mi novia es bipolar, mi mamá es bipolar, soy bipolar. ¿Cuántas veces has escuchado esa frase? Soy la doctora Estefanía del Águila, fanny psiquiatra, y en este video hablaremos sobre lo que realmente es ser bipolar. Últimamente se utiliza la palabra bipolar para muchísimas situaciones, principalmente para nombrar a las personas que cambian de estado de ánimo con mucha facilidad. Pero desde el punto de vista de psiquiatría, ¿esto es trastorno bipolar? Tengo que decirles que no. Que una persona tenga cambios en el estado de ánimo durante el día no es algo que los psiquiatras consideremos que sea el trastorno bipolar. De hecho, no tiene mucho que ver. Muchas veces esos cambios en el estado de ánimo durante el día pueden estar más relacionados con la personalidad, con ciertos rasgos o hasta con un trastorno de personalidad. Por ejemplo, el trastorno límite de personalidad, como el que hemos platicado en otros videos. Pero, ¿qué es el trastorno bipolar? El trastorno bipolar está más relacionado con dos cosas. Principalmente vamos a tener episodios de depresión y de manía que duren por tiempos más prolongados, es decir, no solamente durante un día, y que puedan intercalarse a lo largo de la vida. ¿Cómo podríamos identificar un episodio depresivo? Como lo hemos platicado en otros videos, un episodio depresivo principalmente se caracteriza por tristeza, llanto fácil y anhedonia, astenia, adinamia. ¿A qué me refiero con esto? Una falta de ganas de hacer las cosas o falta de interés por las cosas que nos gustaban, no querer o no sentirlos con la energía para realizar nuestras actividades. Eso es lo principal que caracteriza un episodio depresivo. Por otro lado, un episodio de manía no tiene nada que ver con las manías de repetir cosas ni demás, sino más bien con un estado de ánimo eufórico que aumenta, que se está muy irritable o que por momentos se pueden llegar a tener hasta ideas irreales, como decir que se tienen superpoderes o que se es el rey del mundo o que se tiene muchísimo dinero, aunque esto no sea cierto. Es decir, con frecuencia las personas en un episodio de manía pueden tener síntomas psicóticos, es decir, que estén fuera de la realidad en cuanto a lo que ven, lo que escuchan o las cosas que están pensando. El trastorno bipolar es una enfermedad mental que se considera grave. Es decir, es una enfermedad que va a empezar en la juventud, alrededor de los 20 a los 30 años, y que no es tan común. Estamos hablando que solamente alrededor del 1% de la población puede llegar a presentarla. Esto es similar al número de personas que pueden presentar esquizofrenia. Se presenta por causas multifactoriales. Una parte genética, pero también la parte social. La genética es muy importante en este trastorno. Es decir, si tenemos familiares de primer grado, mamá, papá o ambos padres que tengan trastorno bipolar, tenemos un riesgo mucho mayor de poder presentarlo. Como se los describo, realmente es un trastorno mental que es grave, crónico y que puede causar mucha disfunción en las personas que lo presentan o lo padecen. Por otro lado, aunque es un trastorno que no tiene cura y que es crónico, sí tiene tratamiento. Es importante poder identificarlo y que la persona, cuando sabe que tiene realmente el diagnóstico de trastorno bipolar, pueda seguir el tratamiento para evitar que haya estos cambios en el estado de ánimo, que me vaya a manía y que me vaya a depresión. En el intervalo de estos episodios de depresión y de manía, se tienen periodos de eutimia, cuando el estado de ánimo es estable. Eso hace que muchas veces podamos, como personas, cuando nos dan este diagnóstico, dudarlo o decir, ¿por qué tener que tomar un medicamento para no tener manía o no tener depresión si ahorita no lo estoy presentando? Lo que es una realidad es que si no se tiene un tratamiento, y en estos casos sí es necesario un tratamiento farmacológico, pueden continuar presentándose los episodios de manía y los episodios de depresión, los cuales pueden ser muy graves y traer consecuencias a las personas. Por ejemplo, hacer gastos innecesarios, meterse en muchísimos problemas, hasta de tipo legales. Imagínense, ¿no? O sea, sería algo súper, súper, súper complicado. Entonces, amigos, el día de hoy en este video les expliqué qué es realmente el trastorno bipolar y que pues dista mucho de a los que llaman bipolares. Para todos aquellos que les dicen, tú eres bipolar, ella es bipolar, bueno, seguramente no son bipolares. Y también para aquellos que sí les hayan dado el diagnóstico de trastorno bipolar, yo les recomendaría que tengan el seguimiento con un psiquiatra, porque esto es muy importante para no tener recaídas. Espero que este video les haya sido de utilidad. Soy la doctora Estefanía del Águila, fanny psiquiatra. Recuerden suscribirse a mi canal, darle click a la campanita, dejarme todos sus comentarios y nos vemos en el próximo video.